Ustedes saben que he sido bastante crítico con las empresas de Estados Unidos corruptas que han robado a muchos de nosotros, usuarios cripto o inversores en cripto, en el criptoespacio. Pero así como también hay que hacer reconocimientos a las empresas serias, que son muy contadas, muy pocas de Estados Unidos, que pueden decir que han pasado de 2, 3 años de trabajo, que no han sido reportadas o denunciadas, o que los usuarios hayan denunciado estafas o robos, son muy pocas. Hoy quiero mejor hacer este video explicando una de ellas, que es en la, creo que la única que en este momento tengo inversión. Es un banco cripto llamado Nexo, Nexo Bank. Entonces, antes de meternos a fondo, no olviden suscribirse, darle un like, activar la campana de notificaciones. Recuerden que esto no es ningún consejo o recomendación de inversión. La invitación es a que hagan sus propias investigaciones, sus propios análisis. Yo hablo con base en mi experiencia y en mi conocimiento de causa. El conocimiento de causa es que estoy adentro de esta plataforma hace más de un año, que tengo algunas inversiones ahí, que tengo un par de cuentas. Y los resultados que he obtenido y la forma de uso de la plataforma. Por eso estoy hablando, porque la he experimentado, la he usado. Y eso es lo que me permite tener como la tranquilidad de lo que estoy hablando. Entonces, Nexo ha sido de las pocas compañías de Estados Unidos que pudo aguantar toda la debacle financiera que se vino por la caída de FTX. La gran mayoría de todas las compañías que cayeron junto a FTX es porque se sumaban al complot de corruptos y también tenían inversiones dentro de FTX. Entonces, al desplomarse FTX, todos se vieron afectados. Ahí vemos casos como los exchanges Gemini, como FTX, como Celsius, como BlockFi, etcétera, etcétera. Entonces, quiero contarles muy rápidamente, este video no va a ser muy largo. Ya tengo un video en el que explico en el canal cómo, si ustedes lo quieren ver, vienen acá a la lupa y colocan Nexo. Ese video debe tener más de un año, sí, un año. Tiene apenas 41 visitas. Ahí es donde uno se da cuenta que este tipo de información no la consume la gente y es de la más importante. Básicamente quiero explicarles qué hace Nexo. Nexo es un banco cripto que permite comprar y ganar intereses en nuestras criptos, Bitcoin, Tether, etcétera. Ya las vamos a ver en detalle. Y nos permite aplicar la fórmula del interés compuesto en nuestra cuenta. Entonces, como paga rendimientos diarios, yo puedo hacer que al final del mes todos esos intereses se sumen al capital y entren a ser el nuevo capital del siguiente mes. De esta manera estamos haciendo, aplicando la fórmula inteligente del interés compuesto, que nos va a permitir hacer crecer el patrimonio, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el momento en que nosotros transferimos nuestra cripto a esta plataforma, perdemos el control de nuestra cripto, no tenemos las llaves privadas. Eso hay que dejarlo total y absolutamente claro. Por eso les digo que deben hacer su propia investigación. Pero quiero contarles, ¿por qué? Tengo dos cuentas acá realmente. Hoy les voy a mostrar una de ellas, que es la más pequeña, y mostrarles también cómo la estoy usando, ¿no? Si usted tiene Bitcoin, Ethereum, alguna de las criptos más sólidas e importantes, y no las quiere tocar, y quiere tomar una parte para ponerla a producir, pues este es un muy buen escenario para empezar a hacerlo. Entonces, ¿qué se puede hacer en este banco? Se puede comprar cripto, se puede poner a producir nuestra cripto generando intereses de hasta un 16% de APY anual. Recuerden que APY es diferente de APR o APR. Podemos hacer un swap, un intercambio entre criptos con 0% de fee en este tipo de exchanges. Podemos solicitar préstamos dejando como colateral nuestra cripto. Y podemos tener esta tarjeta débito Mastercard, que no está disponible para todos los países, pero sí ya han aumentado una gran mayoría. Todavía no está para Colombia. Yo ya la solicité, pero no hay todavía tarjetas para Colombia. Yo en este momento me encuentro en Colombia. Pero si usted está en un país donde está disponible, pues ya la puede solicitar y puede hacer compras.
puede utilizarla en su Apple Pay, en Google Pay, etcétera. Entonces, miremos así las características más sólidas y más importantes, ¿no? Está respaldado por Ledger y por Bakkt. Tiene más de 6 millones de usuarios. Desde el 2018 está activo. Y tiene 130 billones procesados en 5 años. Más de 6 millones de usuarios de Nexo en todo el mundo. Recibe más de 60 monedas criptos. Y tiene más de 200 jurisdicciones disponibles. Este ya es el Nexo Pro para los que quieren hacer trading. Ya les explico más adelante cómo funcionan. Tiene un programa de recompensa por referido. Si usted abre su cuenta, está trabajándola, se da cuenta que funciona y quiere invitar a alguien, por cada persona que invite, invierta más de $100 o $300, no recuerdo bien la cantidad, usted obtendrá $25 de recompensa por ese referido. Y también puede crecer una comunidad de esta manera. ¿Sí? ¿Por qué hablo del enfoque de la seguridad? Es de las pocas compañías, o mejor, los pocos bancos que tienen la certificación ISO 27001 en seguridad informática. Yo he trabajado en inseguridad informática desde hace más de 20 años y eso es de las cosas que más me interesa revisar. Entonces, cuando usted mira la información en detalle de estos dos aspectos, pues se da cuenta que es una compañía que ha invertido en el tema, lleva tiempo trabajando en las certificaciones, en garantizar la seguridad informática, en proteger la información y los activos de todos los inversores para que sea una inversión segura. Entonces, ¿con qué empresa se ha aliado? Con Jumio se encarga de hacer toda la parte de identificación biométrica en contratos inteligentes. Cuando uno abre la cuenta, tiene que controlar o hacer su KYC y todo este proceso lo hace Jumio. Está asegurándose los servicios de Amazon Web Service a través de Cloudflare en Internet. Tiene un Secure Socket Layer, que es un certificado de seguridad para el protocolo HTTP encriptado a 256 bits. Cumple con la certificación CCSS nivel 3. Toda la parte de billeteras de hardware lo maneja con Ledger, la seguridad con Security Size y un SOC que es el nivel más alto de respuesta del centro de datos. También tiene la certificación ISO 27001, como les decía acá. Entonces podemos ir viéndolos uno a uno. El SOC 2 tipo 2 es un marco de cumplimiento que mide los niveles de seguridad y protección de la información. Esto es Cybersecurity. El protocolo AES de 256 bits para el Secure Socket Layer. La certificación CCSS nivel 3, que es un estándar de seguridad abierto para el almacenamiento y uso de criptomonedas dentro de una organización. La certificación ISO y SAIC o IEC en español 27001 del 2013. Entonces, esto es lo que a mí me da la tranquilidad de poner un capital bastante interesante acá en las dos cuentas que tengo. Tengo una cuenta a nombre de mi esposa y otra cuenta a nombre mío. Y la autenticación biométrica de dos factores, ¿sí? Soporte 7 por 24. Podemos tener un whitelist para solo permitir acceso dentro de las direcciones IPs que conocemos o que manejamos. Entonces, eso hace que sea para mí un banco cripto bastante seguro, bastante confiable, con el cual se puede hacer un portafolio bastante interesante. Para los que quieren ver, aquí están todos los menús uno a uno detallados, cómo sacar la tarjeta Nexo, por ejemplo, que es una de las preguntas que me hacen constantemente. ¿Qué tarjetas cripto podemos usar que tengan no tengan cuotas de manejo, que no tengan fees? Con esta tarjeta tenemos un 2% de recompensa con las compras. Entonces, aquí nosotros por hacer compras estamos ganando.
Si usted paga, por ejemplo, su suscripción de Netflix, de todos los servicios de streaming con esta tarjeta, también puede obtener recompensas, etcétera. Aquí está más completa la información para que ustedes la puedan ver. Es realmente interesante ver cómo con ese 2% en Nexo vamos a recibir 0.5% en Bitcoin. ¿Sí? Las tasas de línea de crédito a partir de 0% de intereses sin pagos mínimos mensuales, y se puede integrar con Apple Pay y con Google Pay. Listo, esto es básicamente lo que quería contarles. Ahora voy a mostrarles ya aquí en la plataforma cómo funciona todo. Entonces, básicamente, esta es la cuenta pequeña, la que tengo, es que puede subir un poco más de acuerdo al nivel o la categoría de usuario que tengamos, ¿no? Estos niveles de usuario básicamente están aquí. Nosotros podemos tener el nivel básico, que nos da este 0.15% de recompensas en token Nexos por nuestro staking, pero podemos subir de nivel si hacemos compras del token Nexo, ¿no? Si aquí compramos 50 tokens Nexos, subimos al nivel Gold, que así tengo la cuenta, la cuenta principal la tengo con el nivel Gold. Compré estos 50 Nexos para acceder a más recompensas en el token de Nexo y mejores beneficios, porque si ustedes se dan cuenta, los préstamos tenemos también un mayor interés, el pago más económico también, los beneficios, podemos acceder a un 0.5 más de interés en el staking que hagamos de nuestras criptos, y de un 1% en stablecoin. Esta es la categoría en la que yo estoy, en la cuenta principal, la Gold. Pero si usted puede subir a la Platinum, que es comprando 82.50 Nexos, pues puede acceder hasta un 10% de APY en el staking de sus stablecoin, y hasta un 5% de interés de APY en el staking de su cripto. Entonces, si usted deja su Bitcoin acá, pues va a tener un 5% de rendimiento mensual. Aquí en el dashboard uno puede ver pues cómo va su cuenta, cómo está su portafolio, los intereses que ha ganado en este momento. Esto es más o menos el interés que está recibiendo la inversión en Bitcoin al día. Aquí en transacciones uno puede ver el pago de los intereses diarios, como lo pueden ver. No me voy a detener en esta mecánica porque ya lo expliqué en el video anterior. Para los que quieran, revisan en el video anterior. Pero básicamente lo que podemos hacer aquí es muy sencillo: podemos hacer swaps con zero fees, podemos hacer staking con nuestra cripto teniendo estos rendimientos. Si yo voy a hacer staking de cripto, pues tengo para Bitcoin un 7% de APY, para Nexo un 12%, para Tron un 11%, para las stablecoin ya podemos ver que está hacia un 10%, como lo veíamos anteriormente. Entonces, con esos niveles de interés, pues podemos ver cómo está todo el mercado, ¿sí? Y cómo funciona la plataforma. Básicamente es lo que veíamos en el menú principal. Aquí vemos las tasas de rendimiento para los préstamos, pero si vamos a ver el ganar intereses, aquí está las tasas de interés que se ofrecen para todas las criptos. Estas son las principales. Entonces, para stablecoin hasta un 16% en Tether, un 14% en DAI. Recuerden que esto cambia de acuerdo al tipo de usuario que tengamos, ¿no? Entonces, término fijo, un 3%, se paga 2% en Nexo, y un interés máximo del 16%, como lo vemos acá. Entonces vemos que las stablecoin están promediando entre un 14% y un 16%, que para Bitcoin es un 7%, y Ethereum un 8%, Nexo 12%, las más importantes que vemos aquí: Ripple, Avalanche, Polkadot un 15%, Near 10%. Entonces, por ejemplo, Cosmos sí está muy, muy por debajo de lo que yo tengo con la Exodus Wallet, que es un 20%. Hay algunas que realmente no tienen un interés atractivo, pero hay otras que sí. A mí me interesaba poner el Bitcoin a ganar interés, pues porque
Las demás plataformas no me dan como la seguridad, no me dan la tranquilidad de saber que no se van a derrumbar, que no se van a caer. Aquí pueden tener esta calculadora de resultados que usted, digamos, pone $500 y es un nivel básico y lo quiere dejar a 12 meses, por ejemplo. Término flexible. En 24 meses usted tendría, mire, en 24 meses usted tendría $545 con el interés compuesto, ¿sí? $45 en el año. Si lo deja 24 meses, estamos hablando de $589 y 36 meses, $635. Entonces usted ya puede hacer rápidamente su cálculo, ¿no? Si usted pone $5.000 y lo deja a término fijo, por ejemplo, 3 meses, va a tener estos resultados, ¿no? Si tiene $5.000 y lo quiere dejar a un término flexible y 24 meses, por ejemplo, son $898 en 2 años. No está nada mal. Para que las personas que quieren ir a la fija, tener una forma de poner a trabajar su cripto de manera segura, bastante segura, custodiada y que esté bajo la inspección y la auditoría de varios entes reguladores, pues esta puede ser una muy buena opción. Les dejo el video, el enlace al video anterior, la descripción del video, y les dejo también el enlace de referido con el que ustedes se pueden registrar y obtener $25 de bienvenida para cuando se suscriban, gracias a hacerlo a través del enlace referido del canal. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente entrega y un feliz día para todos.